O sea eh, que consiste, en, en resumiendo un poco, tú lo estabas enfocando ya, en la diversificación de las actividades sí, económicas, sí. no exclusivamente la industrial. No se trata de dejar de hacer barcos para hacer locomotoras o, o generadores eólicos para el mar, que me parece una idea fantástica y que eso también, ¿no? Pero Ferrol eh, debe de abrir más su abanico de actividades económicas, tanto al sector primario porque ahora mismo hay sectores de agricultura ecológica y tal muy interesantes, no para crear miles de puestos de trabajo, pero sí algunos cientos de puestos de trabajo donde no, no se puede vivir de eso. Naturalmente, lo ligado al sector primario de la pesca y el marisqueo, que también con una cofradía profesionalizada eh, en un escenario de una ría eh, menos Lidia, contaminada claro. que ahora, es indudablemente un sector que hay que tener en cuenta. El sector secundario está todo dicho, porque somos... Eh, tenemos el know-how desde hace 200 años de la industria y lo mismo me da soldar la chapa de un barco que eh, de un generador eólico. Por lo tanto, las posibilidades de diversificación del de sector industrial son inmensas y hay que seguirlo defendiendo. Pero luego está el sector terciario, que, es que siempre fue despreciado y hoy recogían los medios de que la, eh, el turismo sigue siendo la principal actividad económica de este país. Y que hay ciudades que viven exclusivamente en este sector. Yo no aspiro tanto en Ferrol, pero sí, una parte importante del PIB debería estar ligado eh, al sector terciario y concretamente al turismo. Y luego, como cabecera de comarca, pues seguir potenciando el sector servicios, por ejemplo, el área sanitaria. A veces los sindicatos eh, no se dan cuenta, cuando se lo dices, que hoy, hoy hay más gente trabajando en el sector sanitario en Ferrol que en el sector naval. Claro. Eh, tenemos el sector de la enseñanza, eh, con, eh, una universidad que hay que seguir potenciando, Potencia. enriqueciendo, como decíamos hace un instante, con el tema de los másteres, nuevas titulaciones si es posible eh, y demás. ¿no? Es Ferrol quien tiene que administrar justicia, es decir, una eh, eh, ciudad de la justicia nueva que de alguna manera te dé también servicio a todo un gran partido judicial. ¿no? Eh, es decir, hay otras muchas actividades que tenemos que eh, eh, asumir que hay que emprender esos caminos. O sea, yo no hablo cuando el otro día escribía acerca de la dependencia del sendero, ¿no? Es que es un problema que tiene Ferrol y algunas otras ciudades, ¿no? de que hemos trazado un, un sendero que nos ha marcado la historia sí. y parece que somos incapaces de salirnos de él. ¿no? Y yo creo que hay que desbrozar otros senderos y sin prisas, porque eh, 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 desgraciadamente esta dependencia del sendero cuando entra en simbiosis con eh, el otro mal que es la, la prisa, ¿no? sí. el, 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 la, la tiranía del corto plazo, que llamamos. ¿no? Pues esa tiranía del corto plazo que parece que te obliga a obtener resultados mañana, pues es, es una combinación eh, fatal. ¿no? Entonces, estamos siempre pendientes de la quinta fragata, de la sexta, de la octava, de la décima o del contrato de no sé qué, en vez de pensar que hay que abrir la economía eh, a otras muchas actividades, que para eso cada cual tiene que hacer eh, su trabajo. No dispararle tampoco a todo lo que vuela, yo creo que hay que planificar. Tal vez Galicia está planificando poco ahora mismo, es mi, a mi modo de ver, ¿eh? comparándome con el País Vasco. ¿no? Sinceramente el País Vasco eh, ha protegido mucho su industria, se ha concentrado en determinados sectores, ¿no? y nosotros debemos de planificar, elegir qué sectores. ¿no? Creo que hemos tenido la mala suerte del parón que ha habido en el sector eólico, sí. Sinceramente lo digo, porque Ferrol era líder en, en ese subsector industrial que podía ser una buena alternativa para el sector naval. Y eh, yo creo que en el sector naval pues hay que hacer un ejercicio de realismo. Es decir, el sector naval debemos de seguirlo manteniendo, como no, potenciando mucho el sector de reparaciones, reparaciones. y potenciando mucho también todo lo que tiene que ver con el sector offshore. Es decir, que yo creo que estas iniciativas que se están tomando ahora del sector eólico eh, marino, pues al final lo mismo me da construir una plataforma para extraer petróleo que para poner una torre con un generador eólico. ¿no? ¿Y eso tú crees que podría ser el futuro de Astano? Uno de los futuros. Uno de los futuros. Sí, los futuros uno de los futuros, sin sí. ninguna duda. ¿no? O sea, si tú eh, ves ahora mismo cómo ha planificado Gran Bretaña eh, las energías alternativas, ¿eh? cierto es que ellos tienen eh, el mar que, que rodea a Gran Bretaña, es una plataforma mucho menos profunda que la que tenemos nosotros, pero ellos han planificado a, para 2020 pues prácticamente una independencia en determinadas zonas del país de eh, la generación de energía eléctrica por combustibles fósiles. ¿no? Entonces, eh, y se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero. Algunas empresas españolas. Eh, como Iberdrola, ya están allí, ¿no? Bueno, pues España no puede perder esa oportunidad. Pero tú ves que España en este momento le ha hecho un recorte brutal a todo el sector de las renovables. Sí, porque... Por eh, el tema de las primas. Eh, porque somos eh, un país que damos demasiados bandazos, ¿no? O sea, eh, o sea hemos de pasado hecho, de, de, casi por real decreto garantizar un 15% por decreto, un 15% a 25 años, una inversión, sí, sí. a de repente decir, señores, esto no puede ser porque no lo podemos claro, pagar. Claro, yo creo que, que en efecto... Y, y claro... Y... Peor ha sido incluso en la, en la energía fotovoltaica. ¿no? La fotovoltaica, la solar pues, y la eólica. Tanto es así que se convirtieron en vez de negocios industriales, se convirtieron en negocios financieros. Es decir, que, cosa que ya pues algunas personas ya lo habíamos visto, ¿no? porque a mí me tocó en una etapa profesional también trabajar en eso. ¿no? Y al final, no es que a ti te interesase mucho la energía del sol, sino que simplemente hacías una inversión ahí que el Estado te garantizaba una rentabilidad X que era superior a la que te daba el banco. Claro. Por lo tanto, y eso de la noche a la mañana, pues se recorta, ¿no? Se viene abajo. Entonces, eh, bueno, y otras circunstancias también que, que han aparecido. Bueno, en fin. Eh, pero pero hay ejemplo, que planificar. Hay que planificar. Pero, por ejemplo, eh, tú hablabas antes de algo fundamental, dejando al lado el tema industrial, eh, que está ahí y es el referente y está ahí. Pero es, por ejemplo, el turismo, que es fundamental, es básico para sí, la sí. ciudad. Y yo creo que el turismo podía apoyarse en tres patas fundamentales. Una, lo que siempre yo te digo que es la, el puerto deportivo que sería esa toda la, náutica deportiva. La, la náutica deportiva que tú como director general de puertos y como presidente de obras de puerto ¿Por qué Ferrol, que es lo que yo no puedo entender, no tiene un puerto deportivo? ¿De quién depende, Vicente? ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? Porque, oye, sí. Feijo prometió que el puerto carbonero, sí. en su día, un di, un, en un futuro muy, muy próximo, iba a ser el puerto deportivo de la ciudad. Es, es un poco complejo, eh, pero... ¿Dónde está el problema? Eh, eh, pero a la vez es fácil de explicar, eh, y lo intentaré. Para los grandes puertos, como es el puerto de Ferrol, ...sus ingresos están en función de las mercancías... ...y lo que realmente le, le, le ocupa su tiempo... ...a los ejecutivos... ...son las mercancías, es decir... ...¿ahora en qué se está volviendo loco... ...cualquier ingeniero, cualquier gestor del puerto de Ferrol?... ...pues en el tren al puerto exterior... ...en que vengan contenedores... ...en que no se nos venga bajo el carbón... ...en que Megasa siga teniendo sus tráficos... ...entonces, este tema de la vela... ...es un tema menor... ...entonces, eh, sin embargo... ...en puertos de Galicia... Como la náutica es una actividad principal, junto con la pesca y junto eh, eh, con un poquitín de mercancías que hay en algunos puertos, como Ribadeo, como eh, 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 Ribeira, en fin, pues eh, se le da mucha importancia a la, a la náutica deportiva. Entonces, la Constitución ya dice que la náutica deportiva y la pesca deberían de ser transferidas a, los, a las autonomías. Pero eso, eso que dice la Constitución todavía no se ha cumplido. Es decir, la Autoridad Portuaria de Ferrol no ha dicho, mira, de la vela que se encargue puertos de Galicia. Que yo estoy convencido que lo haría mucho mejor, le dedicaría muchísimo más tiempo. Ahora, como la Constitución también dice que si el puerto deportivo está metido en, en el porto? centro, en el puerto tal, pues que entonces mm, se podría quedar en eh, la autoridad portuaria correspondiente. Y es el caso de Ferrol. Por eso yo en su día les propuse eh, en mi etapa de Portos de Galicia que, por ejemplo, todo lo que son aguas de la autoridad portuaria, pero que están la zona de Valayobre, por ejemplo, sí. cédelo ya a Portos de Galicia y que Portos de Galicia claro. haga ahí lo que eh, le dé la gana. Caranza, cédelo a, la, a, a Portos de Galicia. Y lo que tú mm, deseas de que haya un gran puerto deportivo en Cruzeiras, que a lo mejor es la mejor idea, pues eso también tiene una complejidad. Si preguntas el por qué pues tiene una complejidad, porque de alguna manera habría que reubicar a todos cuantos tienen ahí ahora mismo una embarcación amarrada. Y se plantearía un problema social que hay que resolver con mucho tiento y con mucho cuidado. No sea que alguien piense que se está expropiando a clases más populares con embarcaciones de, de, de 6 metros para meter ahí a los ricos. ¿Y el puerto con carbonero queda descartado? ¿no? El muelle, te lo digo en base al sí, puerto exterior que ya tenemos. Vamos a ver. Si ya tenemos el puerto exterior, lo lógico es que toda esa muralla, que luego vamos a hablar de la tapia del sí, arsenal, pero sí, hablo de la otra gran muralla sí. que se ha creado en Ferrol, que son todos los galpones vamos a ver, de los consignatarios. Vamos a ver, ¿Eso yo, no puede ir fuera? Vamos a ver. Yo, no? yo, eh, evidentemente puede ir fuera, ¿no? pero yo ahora mismo tampoco eh, soy quizás el más indicado y. y, y, y... En fin, la Santa Madre Iglesia pues, tiene más expertos que yo para hablar de dónde hay que llevar cada una de las mercancías. ¿no? Pero eh, por lo que eh, yo les escucho, ¿no? porque por fortuna sigo teniendo muy buenos amigos en, en el puerto, ¿no? ellos prevén que, eh, que el puerto interior de Ferrol debe de quedarse todavía para mercancías limpias. Es Ajá. decir, yo coincido contigo en que... Eh, y el carbón se ha ido para allá y detrás del carbón debería de ir la chatarra, la chatarra. debería de ir cualquier otra eh, mercancía contaminante eh, para evitar estos polvos negros, amarillos y demás que, que tenemos, ¿no? por ejemplo, de la magnesita de Rubians, que, que tanto molestaba a todas las casas, a todas porque las casas. se bueno, ponen pues, los cristales asquerosos. Bueno, pues exactamente, pues eh, para eso está el puerto exterior, ¿no? Pero ¿por qué eh, no vamos a poder seguir moviendo, por ejemplo, palas de aerogeneradores, que es una mercancía limpia aquí? ¿Por qué el día de mañana no podemos también mover eh, contenedores en el, eh, sí. el puerto llamado carbonero, no? Porque el puerto exterior de Ferrol tiene una, una cosa magnífica, que es un calado estupendo. Pero no tiene una gran superficie. Sí. Es decir, el día que empecemos a mover de verdad contenedores, ojalá, pues si te fijas en las cifras que mueven otros puertos, pues el puerto se queda chico. ¿no? Yo recuerdo en, en mi etapa de puertos de Galicia participaba como consejero también en los otros puertos de, de interés general de, del Estado en Galicia, por ejemplo en el puerto de Vigo. ¿no? En Puerto de Vigo teníamos un problema importante, por ejemplo, con los contenedores vacíos. Es que ya no había sitio en el puerto de Vigo, dejar. con lo grande que es, para dejar los contenedores vacíos. ¿no? Entonces, eh, el, el, y eso el, no se de, podría el, hacer con una plataforma logística adecuada. Claro pero que Evidentemente. no la tenemos me estás ya tirando de la lengua <laughs> de proyectos maravillosos que hay que llevar a la práctica por eso digo yo que hay que dedicarle un tiempo al dique y otro tiempo al flotel pero hay que dedicarle mucho tiempo al parque empresarial de Leisa de Mandía donde hay que poner una zona logística que sirva de apoyo eh, al a exterior. Ese puerto claro. es decir a la par que estamos eh, en vías de, de arrancar la obra del ferrocarril